importantes datos del maestro Díaz. Ya está abierto el consultorio AM y está con nosotros el médico Rodrigo Gutiérrez, quien hace una valoración, pues, de Lupita, de su salud, de su bienestar, de su crecimiento como persona, ¿no? Así es, Jorge. Bienvenido, Doc. Y hemos tenido muchos avances con Lupita. Continúa bajando de peso con la dieta que ya le dejó Belén. Está haciendo ejercicio con galones de agua para fortalecer los brazos y las piernas. Lizzie habló de su adicción a los chocolates. Ajá. Y la está tratando. Y la doctora Isela está moldeando su figura con la radiofrecuencia. Por eso nunca está de más acudir al dermatólogo. Muy bien. Y precisamente, Jorge, te vengo a comentar acerca de las complicaciones de la presión arterial. Correcto. Bueno, aquí vemos la radiofrecuencia que le está realizando Isela. Y bueno, Isela, sí, por siempre supuesto. Acudir con el dermatólogo. Una semana intensa, ¿eh? Sí, ¿no? Ya estamos enmoldeando el cuerpo. Muy mira, bien. Las complicaciones de la hipertensión crónica se manifiestan con cambios en la estructura y función tanto del corazón como de los pequeños vasos, ya que acelera el desarrollo de las placas de colesterol en los vasos de diferentes órganos. Uh-huh. Y para explicarlo más fácil, seleccioné este video. Aquí podemos observar cómo el corazón va creciendo, se va desarrollando más, porque la presión que ejercen los vasos a la resistencia del paso del líquido, que es la sangre, ajá, hace que aumente la necesidad de oxígeno, y esto aumenta también el riesgo de infarto. Correcto. O también el riesgo de angina de pecho, o que se estanque ahí la sangre. En los vasos, las presiones altas van a empezar a dañar las paredes de los vasos y hacen que se empiece como que a estancar el colesterol malo, y esto disminuye el paso tanto de los eritrocitos como el resto de sustancias en la sangre, aumentando todavía más el riesgo de presión arterial. Por otro lado, en otros órganos tenemos también la afección, como en los riñones, que son los órganos que se encargan de filtrar la sangre. Este filtro se va a ver dañado, como si un colador lo vieras con hoyos más grandes, y empieza a liberar sustancias como son las proteínas. Y el estar orinando proteínas va a dañar tanto al riñón, y el daño renal va a aumentar también, digamos, que la presión arterial. Es como un círculo vicioso. Otro de los órganos que se llegan a afectar en el cuerpo humano son los ojos. La presión alta en los pequeños vasos hacen que estos vasos se inflamen o se dilaten, favoreciendo pequeñas hemorragias a nivel de la coroides y la retina. Uh-huh. Que disminuye la agudeza visual. Entonces los pacientes hipertensos no ven bien. Y en el cerebro, estas placas de ateroma, placas de colesterol inestables, se pueden desprender formando, digamos, coágulos. Y estos coágulos se van a vasos más pequeños. La gente lo conoce como embolia cerebral. Tapan los vasos pequeños y se necrosa el cerebro que estaba irrigando ese vaso. Pero también tenemos lo contrario, son tan altas las presiones que tenemos en los vasos del cerebro. Uh-huh. Que se llegan a reventar. Entonces, estas altas presiones hacen que se abran las paredes de los vasos y generen lo que la gente conoce como derrames cerebrales. Entonces, el tener sangre en el cerebro, pues nos va a tener otras complicaciones, como decimos, bueno, es que se me paralizó la mitad del cuerpo, ya no puedo mover la mano. Entonces, sí hay problemas serios si no controlamos la presión. Correcto. Arterial. ¿Y hay tips para ello? Precisamente el tip de la semana, Jorge, es no ignores tus diagnósticos. O sea, si el médico te dijo, tienes hipertensión o tienes diabetes, aunque no tengas ningún síntoma, necesitas cambiar tu estilo de vida. Correcto. Y necesitas iniciar con tus tratamientos, porque si no, vamos a tener problemas a nivel de los riñones, de los ojos y del corazón. Muy bien. Doctor, pues muchas gracias. No, al contrario, Jorge. Gracias. Nos por estar vemos aquí el próximo en el consultorio viernes. AM. En otras cosas.